Cracks, ¿cómo están? Oigan, los saludos desde las instalaciones del CAR, en donde ya se hizo oficial no solo la presentación del nuevo director técnico de la selección mexicana, Javier El Vasco Aguirre, sino también el gran regreso de Rafa Márquez, quien hay que recordar que estuvo en el Barcelona B dirigiendo y pues bueno, fue llamado por El Vasco para ser su auxiliar. Yo tenía o tengo dos ilusiones muy grandes, ¿no? Ojalá que se cumplan, que una es ser seleccionador o ser entrenador de la selección, y la otra es obviamente poder regresar a Barcelona algún día, ¿no? Como entrenador también, así que bueno. Un punto muy importante es que es un proyecto a 6 años, es decir, no va a terminar en el Mundial en 2026, que también hay que recordar que México será anfitrión por tercera vez, sino que también la idea es que Rafa más adelante tome las riendas siendo el titular en el banquillo de la selección mexicana. Para mí de verdad es un orgullo que ya se piense a 6 años, es fantástico, no puede decir que no a mi país, a mi selección, estoy muy ilusionado y de verdad esto, muchas gracias por estar aquí y que nos vaya bien a todos. También otro punto importante y que se cuestionó demasiado en estos momentos es sobre la última convocatoria que se tuvo el Tri sobre algunos jugadores que quedaron fuera, tal es el caso de Henry Martin, y que la afición fue algo que cuestionó. Se le preguntó al Barco sobre esto y él dijo que mientras sea mexicano, mientras sea futbolista, incluso no importa la edad, que tiene que demostrar el por qué regresar. Yo creo en la calidad, ¿no? Y creo en los procesos, y si el proyecto, el proceso es buscar gente joven, hemos hablado con Lilini, hay muy buena base en México y sí, si el gol tiene calidad, yo no miro la edad, ¿no? Yo en ese sentido creo que ustedes me conocen y juega el que mejor esté en ese momento, ¿no? Sin ningún tipo de problema. También, ¿por qué regresaron estos dos a México? Por la sencilla razón de que son mexicanos, aman el país y el Mundial aquí en casa es algo que les motiva demasiado, les enorgullece totalmente usar estos colores y este escudo. Fue una sugerencia mutua, de repente surgió el nombre de Rafa, en estas dinámicas de trabajo con Duilio, con Ibar, y pues, oye, pues sí, me parece fantástico porque está en la puerta de salida de dirigir al Barça, imagínate tú, mataríamos mucho de nosotros por dirigir un equipo de esa envergadura. Y el Rafa, con toda su humildad, dijo: voy para allá, con todo el amor que le tiene a México, como ya lo ha dicho, como se lo tenemos todos, estamos aquí. Así que básicamente eso. Ahora también se tomó el tema de las inferiores. Andrés Lilini, hay que mencionar y recordar que es quien tiene este proceso, se felicitó su trabajo y se mencionó que lleva un muy buen trabajo en esto e incluso se va a llevar partidos internacionales, que bueno, aquí van a estar viendo el mapa y el calendario de estos. Y este jueves hubo actividad para mexicanos en Europa. Rodrigo Huescas fue titular en la vuelta de la ronda previa de Conference League, donde el Copenhague derrotó 5-1 al Magpies de Gibraltar. Con global de 8-1, los daneses ya se instalaron en la tercera fase clasificatoria, por lo que el sueño europeo sigue vivo para el mexicano y su equipo. Huescas fue titular y jugó 65 minutos, siendo sustituido cuando la llave ya estaba definida. Rodrigo completó el 94% de sus pases y ganó 3 de 4 duelos individuales en la lateral derecha, teniendo un partido sólido. El Copenhague ahora tendrá que enfrentar al Vasek Ostrava de la República Checa. La ida el 8 y la vuelta el 15 de agosto. Por su parte, el AEK de Atenas, sin Orbelín Pineda, quien no hizo el viaje, le ganó 4-0 al Inter de Escaldes en Andorra para avanzar a la siguiente fase con global de 8-3. Los de Matías Almeida enfrentarán ahora al FC Noah de Armenia. Y sigamos hablando de mexicanos en Europa, oigan, porque el futuro de Julián Araujo sigue en duda. Ahora mismo el lateral mexicano está trabajando con el Barcelona y tuvo minutos como titular en el amistoso ante el Manchester City, aunque como extremo. Está tratando de convencer a Hansi Flick de quedarse, pero pues mientras esto no se decida, otros equipos comienzan a echarle un ojito al seleccionado nacional y ya hay reportes de que el Girona lo quiere. El cuadro español estaría buscando precisamente un lateral con las características de Julián. Y si el Barça decide venderlo, pretende unos 10 millones de euros con variables, aunque de momento no hay una oferta formal ni negociación. Y otro seleccionado nacional que quiere futuro europeo es César Huerta, y en Pumas están dispuestos a dárselo. Así lo confirmó la directiva.
César Huerta es un jugador con sueños, objetivos y quiere jugar en Europa. Él ha trabajado para eso y el club lo va a ayudar. Nosotros no seremos un obstáculo para él. Hay equipos mexicanos que ofrecen más, pero él está enfocado en salir a Europa. Lo ayudaremos a que cumpla su sueño. Esto dijo Eduardo Saracho, director de Estrategia Deportiva de Pumas. Por ahora habría ya una oferta desde Alemania para llevarse al chino, misma que Pumas sigue analizando y las negociaciones pues continúan. ¿Creen que es momento para que César Huerta se vaya? Los leemos en los comentarios. Tengo buena relación con Javier. Le deseo lo mejor en este nuevo capítulo con la selección mexicana. Ahora soy un fan más de México, dijo Carlo Ancelotti sobre la llegada del Vasco al Tri. La Federación Mexicana de Fútbol explicó a ESPN mediante un comunicado que no intervendrán en la controversia entre Tigres y Robert Dante Siboldi, mientras no exista ninguna queja formal de los involucrados. Ecuador ya tiene entrenador. Finalmente, el argentino Sebastián Becasese dirigirá al Tri, por lo que se acaban los rumores en torno a Fernando Gago y a Guillermo Almada. En resultados de la Summer Cup, el Utah Royals le pasó por encima a Tijuana al ganarle 5-1. Con esta derrota, Tijuana se estancó en el último lugar del Grupo A con 3 puntos. Rayadas también cayó 3-0 ante North Carolina. Las de Monterrey apenas suman un punto. América Femenil dio a conocer que su portera Itzel Velasco será operada por una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha, misma que sufrió el lunes contra Toluca. Itzel se perderá el resto del semestre. Cracks, como saben, hoy hay actividad en la Leagues Cup. Hoy se juega el Cincinnati Querétaro, Toluca contra Chicago Fire, también Real Salt Lake contra Atlas y Timbers contra Colorado. Vayan dejando sus predicciones acá en los comentarios, cracks. Así que para que estén muy bien informados de esto y mucho más, sigan nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y bueno, ya saben, todos los links los encontrarán acá en la descripción. Yo soy Iraís y nos vemos muy, muy pronto.